Buenos días, estamos aquí para presentar al único jugador sub-23 hasta el momento de la plantilla, a Jon Irizabal, jugador que, bueno, que conocemos todos, entre otras cosas porque nos hizo el gol en el partido de ida, en la primera vuelta con el Vitoria, y bueno, es un jugador que creemos que reúne muchas condiciones, muy interesante para nosotros, un perfil muy, muy alto de idóneo, ¿no? Porque bueno, veníamos hablando ahora que es un jugador que es capaz de jugar en diferentes posiciones, tanto de lateral izquierdo como de central, como inclusive si en algún momento lo requiere el partido podría jugar también por delante del propio lateral de extremo. Son puestos que él no desconoce porque en etapas de juveniles para abajo, en las etapas de formación ha jugado en todas ellas, y bueno, creemos que Miranda siempre ha sido un sitio donde el jugador con genética vasca siempre se ha adaptado, siempre ha dado un rendimiento, y bueno, entendemos que este año presentamos el otro día a Galder, hoy lo hacemos con Jon. Bueno, siempre mi experiencia hasta el momento también como director deportivo ha sido que ese jugador vasco siempre da el 110%, que siempre da ese plus. Y bueno, estamos contentos, la verdad que bueno, hoy es la presentación, pero ya se presentó el otro día un poco ante los aficionados que fueron y ante el Valladolid en su primer partido, y bueno, ya está el momento, la verdad que muy contentos. Así que como el otro día, que hable ahora Jon, le hago las preguntas y luego si queréis Raúl, me... La verdad que en segunda vez no llevo muchos años, así que lo que he podido ver en este, pero sí que... hace unos años ya en Copa, cuando he visto partidos en segunda de Mirandés, pues la verdad que era una opción muy fácil de elegir. En todo momento me he encontrado muy cómodo aquí y creo que es una muy buena opción para crecer y para progresar como jugador. La verdad que son situaciones totalmente diferentes, estilo de juego distinto también, es una situación nueva para mí, como tú dices, un salto importante, pero bueno. Tengo muchas ganas de, como digo, de crecer, de tener la exigencia que exige este equipo, y nada, con muchas ganas de seguir entrenando y de disputar minutos. Pues la verdad que como objetivos personales, pues lo que te he dicho, progresar como jugador, tener minutos en un equipo gallo de la categoría, en el que la competencia es muy dura, así que nada, habrá que tener la exigencia que exige este equipo. Nada, el resultado es bueno, como veis, las sensaciones fueron buenas, no hemos trabajado mucho a nivel ofensivo, pero defensivamente yo creo que estuvimos sólidos, y nada, pues lo importante es coger minutos, coger tono físico y seguir.